Buenas noches, señoras y señores. Hoy abordamos uno de los asuntos que tenemos pendientes desde hace algunas semanas ya y prometidos. Y uno de los más importantes. Decíamos que aparte de problemas específicos, concretos y otros muy, muy generales, hay algunos que están a caballo los unos de los otros. Por ejemplo, aquí se ha abordado como temas políticos pues alguna cuestión como la de los sindicatos o lo de la ley electoral, a la que habrá que volver dentro de muy poco tiempo, porque sigue un poco la cosa como estaba cuando lo debatimos hace ya 2 años, o las elecciones, etcétera, etcétera. Pero hay como, por encima del cataclismo de siglas de partidos que hay no solo en España, sino en todo el mundo hoy, hay grandes movimientos políticos que agrupan a uno o a varios partidos. Por ejemplo, la democracia cristiana. ¿Qué es la democracia cristiana hoy? ¿Qué es lo que ha sido? Las diferentes democracias cristianas. Por ejemplo, los conservadores. Por ejemplo, los socialistas o los comunistas, los diferentes comunistas. Nosotros queremos entrar en tema precisamente con los anarquistas, por varias razones. La primera, porque los anarquistas hoy son extraparlamentarios y nosotros queremos que sean los que abran el fuego con esto. Y en segundo lugar, porque el anarquismo tiene unas raíces, si no ideológicas exclusivamente, pero muy españolas. Digo raíces, si no ideológicas, porque como ideólogos quizá hay otros que suenan más en el mundo, lógicamente, pero el anarquismo ha tenido mucha fuerza en España, ha pintado mucho en su historia reciente, y sobre todo el anarquismo se ha hablado siempre, o bien para denostarlo fuertemente por sus enemigos, o bien para cantar el idealismo de quienes lo han venido representando a lo largo de los años. Y para hablar de todo ello, hoy contamos, evidentemente, con anarquistas, con diferentes anarquistas y también con no anarquistas. Predominan los anarquistas porque así se ven, digo yo, diferentes facetas de la cuestión, pero algunos que no lo son. En primer lugar, por ejemplo, Giovanni Biagioni. Es un florentino que estudió en Madrid, en el Liceo Italiano. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Florencia, con una tesis sobre la Primera Internacional en España. Del 69 al 73 fue lector de Lengua y Cultura Italiana en la Facultad de Letras de Zaragoza. Del 73 al 75 en la École Internationale d'Hôtes de Marsella. Y del 75 al 77 en la Facultad de Letras de Valencia. Por lo tanto, habla muy bien español, ustedes lo van a ver, aparte de estar casado con una española. Actualmente es catedrático de Historia y Filosofía en el Liceo Clásico Machiavelli de Florencia. Como no, un florentino enseña un liceo clásico que se titula precisamente Machiavelli, Maquiavelo. Varias publicaciones sobre el movimiento obrero español, colaborador de revistas de estudios históricos como la Revista Histórica Italiana, redactor de la revista de estudios sindicales Autogestione de Milán. Tras su salida de la Confederación General Italiana del Trabajo en el 78, participó en la constitución de otro sindicato de la enseñanza, autogestionario y libertario, la Coordinadora Nacional de la Escuela de Trabajadores, del que ha sido secretario general hasta el año 1982. Yo como pregunta de presentación le diría a Biagioni, como contraste y para que se sepa un poco, aunque haya que hacerlo sintéticamente, ¿y cómo es hoy el anarquismo en Italia? Es un movimiento muy, muy variado, en el sentido de que tiene una presencia histórica tradicional, tiene unos planteamientos bastante amplios. No es un movimiento homogéneo, hay varias tendencias también. Hay varias tendencias, pero están unidas todas ellas, ¿o no? Sí, hay un dato significativo, que es la concordia que rige entre personas y entre grupos y organizaciones que tienen posturas incluso muy distintas, vamos desde los individualistas hasta los anarcosindicalistas. Y en fin, es un movimiento relativamente desarrollado, pero que tiene una gran tradición y funciona. Carlos Ramos, con 36 años, desarrolla su trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid, vinculado a la CNT desde su oposición pública a la salida del franquismo en 1976. Participó en el proceso de reconstrucción de esta organización iniciado en el año 70, siendo miembro del primer comité regional del centro. Fue elegido secretario general en el 8º Congreso de la CNT, celebrado en octubre-noviembre del 83. Yo, además de lo que salga luego en el debate, a los dos representantes hoy de la CNT, aparte del personaje histórico que hay, les iba a preguntar sintéticamente entrada a esto precisamente. ¿Qué significa esa CNT? ¿Por qué está dividida hoy la CNT? ¿Y en qué sitio se sitúa Carlos Ramos?
Bueno, yo creo que el problema de la división de la CNT obedece a un problema de planteamiento de futuro del anarquismo en nuestro país. Es decir, frente a la tentación de convertir al pensamiento libertario y a su estructuración organizativa en la conciencia de la izquierda, muchos hemos pensado que es necesario estar presentes con ese mensaje, con ese discurso libertario, que yo creo que es de perfecta actualidad, precisamente en medio del pueblo español, en este caso, en medio de la gente, en medio de los trabajadores, en el caso de la CNT. Y para esto hay que desdogmatizar las posiciones que creo que es una de las debilidades del anarquismo a lo largo de su historia. Desdogmatizarse, hay que proyectar ese mensaje en la realidad actual, olvidarse de la guerra, olvidarse no de las raíces, pero sí de los errores históricos y avanzar hacia adelante. Yo creo que el anarquismo tiene un mensaje que dar en la sociedad actual y esa creo que es, desde mi punto de vista, la posición de la organización en la que yo me sitúo. Y las diferencias pues pueden venir por ahí. Iba a hacer alguna pregunta complementaria, pero casi prefiero que quede para el debate. Baste con esta toma de posición inicial. Elena Osaña, que ya ha estado con nosotros en La Clave más veces, y que además aprovecho públicamente para agradecerle no pocas de las gestiones que tenemos que realizar en Alemania a menudo para que vengan otros invitados a La Clave, donde él está muy bien situado, porque él es, y era lo que tenía aquí, un escritor español afincado en Alemania. Es un investigador que él tiene muy a gala titularse siempre independiente. Autor de 16 libros en lengua española y alemana, escribe muy bien alemán. Entre otros títulos relacionados con el tema que nos ocupa esta noche, El anarquismo de Proudhon a Combandit, escrito en 1969, y Sindicalismo y autogestión en 1977. Yo le diría inicialmente también lo mismo al revés, o lo mismo en otra actitud que le preguntaba a Biagioni. ¿Y qué pasa con el anarquismo en Alemania? Por cierto, otra de las cunas del anarquismo. Alemania es un país de escasa tradición ácrata. Ha tenido, naturalmente, episodios, capítulos importantes. Sobre todo a nivel ideológico, tiene personalidades como Landauer, Musam, Nexlau. A nivel histórico, a nivel de praxis, como acontecimientos históricos, hay que señalar el foco muy interesante, cualitativamente muy interesante, que surgió en el periodo de entreguerras, terminada la Primera Guerra Mundial, del anarcosindicalismo, que era un movimiento muy amplio, que recogía otras facetas no específicamente anarquistas, y luego, en ese mismo periodo histórico, que es el capítulo libertario más importante en la historia de Alemania, es la República de los Consejos de Baviera. Tema que queda un poco marginado, pero que jugó en aquellos momentos un gran papel y que fue dirigido ideológicamente por personalidades ácratas, sobre todo la figura, por ejemplo, de Musam, ejecutado luego en los campos de concentración nazis, y fue este movimiento machacado, como otros movimientos, hablaremos esta noche, de la persecución feroz, de la represión feroz que siempre ha sido objeto el anarquismo, pero dejó una estela muy importante. En la posguerra ha habido historiadores que se han ocupado de este tema, incluso se han elaborado reportajes de televisión muy interesantes, obras de teatro. Esta es Alemania. La situación actual, Alemania es un país que no tiene... Enlaza con los grupos estos... Es lo que iba a decir. Alemania, hay que comprender el tema de Alemania. Alemania es un país... Todo esto el nazismo lo rompe. Luego lo rompe el Partido Socialdemócrata, se apodera de esto. Es decir, Alemania se queda sin la poca tradición ácrata que había, se queda sin ella. Entonces lo que surge es una especie de semi-movimiento libertario muy canalizado. Formalmente no es anarquista, pero las tesis principales son libertarias. Y son los grises, son los verdes,
y son los que ya vienen del 68. Es decir, en el 68, por ejemplo, la personalidad de Rudi Dutschke, en mi libro lo dedico, era un libertario puro. Era un libertario. La terminología era marxista, pero era libertario. Uh-huh. Bueno, yo creo que ya he hablado demasiado. Sí, porque, o sea, que perdón. Esta es una simple presentación, pero está bien. Así un, nos vamos situando. Un pequeño rollo alemán. Nos vamos situando. Federica Montseny. Federica Montseny, que escribió numerosas novelas, no sé si todo el mundo lo sabe hoy, entre las cuales nosotros tenemos recogidas aquí La Victoria, El Hijo de Clara, La Indomable, Cuatro Mujeres, etc. Perteneció desde 1923 a la CNT, primero en el Sindicato de Oficios Varios de Sardañola y después en el de Intelectuales y Profesiones Liberales de Barcelona. Publicó con sus padres la revista Blanca, desde el 23 al 36. Fue redactora de Solidaridad Obrera de Barcelona. Realizó numerosas giras de propaganda por España. Fue ministro de Sanidad y Asistencia Social en el gobierno de Largo Caballero, en el 36, y por dos veces presidente del Comité de Enlace de la Alianza Sindical CNT-UGT en España y una en el exilio. En los 40 años de dictadura siguió actuando en el destierro y a partir de 1976 siguió colaborando activamente en política. Y hay que decir que tiene una vitalidad realmente tremenda y nosotros lo hemos podido comprobar desde ayer prácticamente. Federica, ¿no está hoy un poco bajo el anarquismo con respecto a lo que fue en España? No, no. En esto disiento de muchas de las opiniones vertidas. En alguna ocasión he dicho que el movimiento anarquista y el anarquismo, es decir, el conjunto de ideas que constituyen el cuerpo de doctrina del anarquismo, es como un río que algunas veces pasa subterráneo y luego sale de nuevo y lo desborda todo. Por ejemplo, en mayo del 68 se escribieron libros como La increvable anarquismo y otros que demostraron que ese anarquismo que parecía esfumado, desaparecido de la sociedad francesa, reflorecía y era, pues, en cierto modo, la nota dominante de todo lo que fue la acción de los estudiantes. Lo mismo en los carteles y en murales y en todo cuanto se dijo en la Sorbona a través de Convendit y de muchos que no eran Convendit y que intervinieron en debates, etcétera, etcétera. En cuanto aquí, a España, no tan solo no lo considero desplazado, sino que considero que es ideológicamente y sindicalmente el movimiento que representa la única esperanza que tiene la clase obrera. Y no precisamente porque nuestro mensaje se dirija a integrarnos al cuadro dentro del que desde hace 7 u 8 años se ha venido encerrando las organizaciones obreras, de hecho rompiendo la vieja tradición de la acción directa, es decir, sin intermediarios entre el capital y el trabajo. Es decir, nuestro mensaje, el mensaje permanente de la CNT que representa aquí el compañero Fernando Montero, de la CNT de los congresos de Sants, del congreso del 19, del congreso del 31, del congreso del 36, del congreso del quinto congreso del 79 y del sexto congreso recientemente celebrado en Barcelona, esa CNT es la que mantiene enhiesta la bandera de un movimiento obrero independiente que no se somete y que hará todo lo posible por no someterse al encuadramiento en que primero quiso meterle el franquismo y hoy quieren meterle también otras fuerzas políticas que ya no son franquistas, pero que tienden quizá a eso, a conseguir que no haya un movimiento obrero independiente, sino un movimiento obrero que sea remedo de lo que es el movimiento obrero en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en otros países donde, de hecho, el trabajador no tiene una verdadera personalidad propia, sino que es el trasunto, el instrumento de que se valen fuerzas políticas para manejarlo y para utilizarlo para muchas veces para fines electorales. Está bien. Aparte, pero... aparte este aspecto de carácter sindical, que yo preferiría que no fuese el que dominase el debate en que vamos a embarcarnos, el anarquismo tiene en España raíces profundas,
que arrancan no ya de los aportes del exterior, de la avenida de Fanelli, de las ideas de Bakunin, sino en algo que es autóctono, que nació en nosotros, que continúa y hereda el federalismo pimargaliano, el concepto de la autonomía, el respeto del individuo y la exaltación del individuo, algo que forma parte de la idiosincrasia española y que nada ni nadie podrá destruir, porque habría que destruirnos a todos. Aquí en España, yo creo que hasta los reaccionarios, en el fondo, son anarquistas. Está bien como presentación, ya se ha lanzado Federica al ataque. Al ataque, o por lo menos a la defensa. Joaquín Satrústegui es liberal y monárquico. Y yo resalto esto porque además es liberal, monárquico y un defensor profundo de la democracia, para lo que arriesgó no poco, en la época de la dictadura. En 1957 funda Unión Española, grupo integrado por personas de diferente procedencia para luchar contra el franquismo y a favor de la monarquía democrática encarnada por el conde de Barcelona, motivo por el cual fue detenido. En el 62 participó en el famoso contubernio de Múnich, el Congreso Internacional del Movimiento Europeo, que tanto escándalo dio, sobre todo porque aquí se pretendió que fuera escandaloso. Desde diciembre del 76 hasta abril del 77 participó en la Comisión Negociadora de los 10 para preparar la transición hasta las elecciones del 77. Y en el 77 salió elegido senador, en el 79 elegido diputado por UCD y actualmente es vicepresidente segundo del PDL, el Partido Demócrata Liberal, que preside Garrigues Walker, Antonio Garrigues Walker. Ya estuvo en una clave sobre la transición política. Por un lado hay quien dice que los anarquistas son los mayores enemigos de la derecha. Por otro hay quien dice lo contrario, que los anarquistas son un poco los liberales de izquierda. ¿Usted como liberal qué opina al respecto? Bueno, son, yo diría que son los liberales exagerados, ¿verdad? Porque naturalmente los ya nos lo explicará Federica luego, pero me parece que el anarquismo lo que pretende es una sociedad sin Estado. Y claro, los liberales aceptamos, creemos que es necesario el Estado, lo que pasa es que el Estado tiene que ser, digamos, la mínima expresión dentro de estas concepciones de un Estado omnipotente, prepotente, que domina la sociedad, y un Estado que es el instrumento de la sociedad, o sea, que no invada los campos que son propios de la sociedad. Entonces, nosotros naturalmente nos diferenciamos de los anarquistas, que nosotros aceptamos el Estado. Y la teoría pura anarquista es que no acepta el Estado. Si luego en la conversación me convencen de lo contrario, bueno, pues... A lo mejor todavía hay un nuevo anarquista esta noche aquí. Por cierto, alguien que quisiera sí, yo aclarar sí. Una cosa. Adelante, con la presentación adelante. Que ha hecho usted de las familias... Se ha olvidado de dos familias. ¿De los liberales también? Naturalmente. No mencionamos los liberales. No fue exhaustiva mi presentación. Y naturalmente, por un lado están los liberales y por otro lado están los comunistas, evidentemente. Sí, sí. Las dos son dos posturas importantísimas en el mundo. Con respecto a los programas venideros, sí, sí, estarán todos. No se preocupe usted, dedicaremos un programa a los liberales. Realmente los liberales progresistas, que no hay que confundirlos con los liberales. Bueno, sí. Esta es la cuestión, que queremos que estén aquí todos y claro, se nos dirá, ah, eso es para que se vea que están enfrentados y tal. No, iremos por grupos, conservadores, liberales, comunistas, como hoy aquí con los anarquistas. Eso lo intentamos y creo que es bonito hacer un poco, como dicen los franceses, hacer el punto de dónde están las grandes ideologías políticas del último siglo. Fernando Montero, asalariado del sector ferroviario, militante del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de la CNT, en la actualidad secretario general de la misma. A nivel de militancia obrera, ha desarrollado todas sus actividades dentro del seno de la Confederación Nacional del Trabajo, habiendo estado presente en varios cargos de gestión a lo largo de estos años. Ha estado ya en una clave, en abril, precisamente sobre castas profesionales. Yo le haría la misma pregunta que Ramos al revés. Es decir, ¿qué es lo que lleva a que dos grupos de la CNT estén hoy tan divididos y tan radicalmente divididos? Pues yo creo que sencillamente que aquí en este país cada organización tiene su escisión y nosotros tenemos la nuestra. Resulta que después de la reconstrucción, cuando hacemos un congreso de relanzamiento y que lógicamente era necesario para entroncar bien con el pasado histórico y sin embargo ponerlo al día y decir, bueno, aquí estamos, no renegamos de lo pasado, lo criticamos, lo aceptamos y continuamos. Hay compañeros que no aceptan esas tesis, después de haberse debatido y tener absolutamente todo el mundo una libertad de expresión completa para defender sus acuerdos, y se marchan, digámoslo benévolamente,
de una manera antidemocrática de un congreso y generar una escisión. Y en eso estamos. ¿Diferencias fundamentales? Bien, hay gente que entiende que el sindicalismo es única y exclusivamente una tarea puntual y nosotros tenemos una perspectiva más amplia de eso. No hay que olvidarse, evidentemente, de mejorar día a día las condiciones de los trabajadores, pero sin embargo tampoco hay que perder de vista una acción finalista, es decir, una transformación profunda en las estructuras de la sociedad, y eso hoy en día pasa por no institucionalizarse en la mecánica del sindicalismo que se pretende ser a modo de los sindicatos europeos, pasa por no ser un sindicato de servicios donde se plantee que una aristocracia dirigente dirige a los trabajadores y un grupo más o menos profesional cualificado le resuelve problemas de tipo inmediato, sino que se trata de potenciar la figura del militante frente al dirigente y que cada cual asuma sus responsabilidades y en solidaridad y en conjunción pues atacar los problemas diarios y los problemas venideros desde una óptica revolucionaria y anárquica. Gervasio Cordero, profesor de Estructura Económica de la Complutense, pertenece a la Ejecutiva Federal del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras, militante del Partido Comunista hasta hace año y medio, actualmente no milita en ningún partido, ha sido colaborador de revistas como Argumentos y Materiales en temas relacionados con marxismo, economía y política marxista. Yo le haría dos preguntas rápidas también de entrada. Son una, ¿por qué hoy no milita en ningún partido? Y la segunda, ¿son los comunistas realmente los grandes enemigos de los anarquistas? Bueno, la primera, la respuesta es muy fácil. No milito en ningún partido comunista en estos momentos porque en su momento no estaba de acuerdo con la práctica política que se venía practicando en los últimos años dentro del PCE y tampoco con los métodos en los que se estaban intentando, con los que se estaban intentando resolver esas diferencias, aparte de una serie de cuestiones de índole personal que no me hicieron suficientemente duro para atravesar posiblemente ese desierto que voy a tener que atravesar o que está atravesando el comunismo en nuestro país. Esa es básicamente la razón. Y en la segunda, yo creo que no. Los comunistas no han sido los grandes enemigos de los anarquistas. Los grandes enemigos de los anarquistas han sido aquellos a los que los anarquistas normalmente han atacado o contra los que se han enfrentado, que han sido las clases dominantes. Entre comunistas y anarquistas lo que sí que hay es, efectivamente, y tendremos tiempo de irlo tratando a lo largo del desarrollo del debate, hay una serie de diferencias bastante importantes en cuanto a raíces filosóficas y a formas de enfocar el problema que para unos y para otros es un problema común, que es el problema de la revolución, el problema de la emancipación de los trabajadores. Aunque incluso, y yo creo que saldrá también a lo largo del debate, tanto dentro de una como de otra tradición, hay muchas tendencias y muchas de ellas, o algunas de ellas, en determinados momentos prácticos, han tendido a tener una serie de similitudes que en muchos casos las hacen difícilmente distinguibles. Porque en definitiva hay un terreno común, un terreno común de acción y en última instancia de objetivos finales. Bueno, pues lo mejor es que nos vayamos a la película inmediatamente y que ustedes la vean con nosotros, porque además hoy cuentan ustedes, creo yo, con una película excelente. Una película que se titula Joe Hill, en el original La balada de Joe Hill, que es la historia de un sueco que de niño fue a Estados Unidos y se convirtió en uno de los personajes legendarios del sindicalismo americano. Sindicalismo, por cierto, muy importante a tratar algún día. Vamos a ver Joe Hill. Bueno, es de Bob Wittenberg, otro sueco de origen también, escritor. Sus películas, más bien él es escritor normalmente y excepcionalmente director de cine. Sus películas parten de guiones que son además suyos. Una película excelente como Elvira Madigan también. Esta Joe Hill es quizá de las ejemplares. De modo que vamos a verla. Seguro que van a estar ustedes prendidos en ella y después entraremos en debate. Hasta entonces.
Bien, señores, pues sin más complicaciones, podemos empezar por donde quieran. Yo diría que si alguien tiene por unir las cosas, algo que decir en torno a la película, que es el momento, vamos. ¿Sí? Pues adelante. Sí, a mí me gustaría decir algo en torno a la película, que en primer lugar, casi por una elemental asociación de ideas, me ha venido a la memoria normalmente la represión sistemática que sufre el anarquismo en general, sin entrar demasiado en matices. Este podría ser un caso, al igual que fue el caso de Sacco y Vanzetti, o el caso de los mártires de Chicago, que ya parece que con el tema del 1 de mayo se olvidó exactamente a cuento de qué viene ese 1 de mayo, y que es precisamente a cuento de que 5 trabajadores anarquistas fueron ejecutados injustamente, como se mostró, tal es el caso de Sacco y Vanzetti. Y por irme a ejemplos más recientes, pues, cómo no, aquí en España, cuando, por ejemplo, el anarquismo es pujante, en los primeros albores de la democracia, ocurre caso Escala, después aquel asunto del asalto al Banco Central. Es decir, siempre se trata de implicar a la gente que contesta al sistema o que plantea alternativas de tipo revolucionario o que de una forma u otra es más o menos molesta, bien aplicándole la legalidad de una manera muy sui generis y llegando a ejecutarles y a quitarlos de en medio por vías tremendas, como hemos visto en la película. Y esto a mí me gustaría resaltarlo de principio, es decir, que a veces se hace uso y abuso, es decir, que vivimos en sistemas democráticos, y sin embargo estos sistemas democráticos no tienen pues la más mínima, digamos, la más mínima ética, ¿no? En combatir, en tratar de combatir a las ideas que les son opuestas o que le plantean una alternativa con el diálogo, con el debate, y tratar de convencer, no de vencer. Utilizan no la fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza, y esto yo creo que el movimiento anarquista lo ha padecido sistemáticamente a través de la historia. Entonces, en la misma línea, yo haría una pregunta ya un poco de provocación, y yo espero que sea de sana provocación. O sea, ¿crees, por ejemplo, que la sociedad en general, la sociedad, las instituciones sociales, tratan de diferente manera los delitos comunes o frecuentes o variopintos que aquellos que creen que van contra su propia estructura? Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que incluso se tratan peor. De hecho, hay gente que por, digamos, delitos, entre comillas, de tipo político, ha sufrido muchísima más cárcel que, por ejemplo, delitos comunes de reincidencias constantes, etcétera, etcétera. Es decir, que el sistema, yo creo que contra lo que entiende como peligroso para él, para su propia estabilidad, o como una alternativa al statu quo que impera, pues no duda en ejercer la violencia de modo institucional. Decía Max Stirner, por empezar, por utilizar, digamos, algún teórico anarquista, que cuando un individuo ejerce la violencia se le llama delito y cuando la ejerce el Estado se llama derecho. Y en definitiva, pues esto me gustaría resaltar. Adelante, Gervasio, sí. Y no, Ramos también, ¿no? Pues Gervasio ha pedido la palabra. Para hacer alguna alusión más a la película. También, ¿eh? También. Para hacer alguna alusión más a la película, bueno, yo creo que ahí, realmente, salvo tal vez hasta el final, no se aprecia con claridad, pienso yo, una serie de características o las características diferenciadoras más claras del anarquismo, ¿eh? Procesos similares en la forma en cómo se va construyendo el movimiento obrero, pues posiblemente se hayan dado desde el punto de vista de todas las corrientes obreras. Hay una cosa, sin embargo, que sí que me recuerda, sí que me recordaba un poco determinadas tradiciones del anarquismo español, como es la forma de hacer proselitismo, ¿eh? En este caso, Joe Hill es un hombre que va atravesando pueblos, ciudades, va organizando a los trabajadores, y eso nos recuerda, pues, cómo no, a muchísimos de los propagadores anarquistas, hombres como el doctor Salvoche, al gaditano, de la Rosa, que tanto anduvieron por tierras andaluzas propagando sus ideas, ¿no? Con un entusiasmo y con una capacidad enorme. Es similar. Yo creo que hay una cosa que tiene absoluta vigencia en la película y que me parece que es importante resaltar porque tiene que ver con, de alguna manera, con una situación que permanece a lo largo de la historia, y es la violencia institucional, es decir, el problema de la violencia institucional, que a lo largo del tiempo y con el desarrollo de la democracia y con la evolución del sistema capitalista ha creado unas fórmulas menos groseras, es decir, tal vez la fórmula que hemos visto en la película ya es una forma evolucionada, de otras formas groseras y más dictatoriales, pero que tienen que ver de alguna manera en estos momentos
con una especie de represión civilina, que son fórmulas de autodefensa del sistema frente a los peligros potenciales que acechan detrás. Por ejemplo, para aclarar un poco lo que quiero decir, en España hay un paro enorme y curiosamente, digo curiosamente porque nadie lo achaca directamente a ese, a esa situación, se incrementa la delincuencia, se incrementa la inseguridad. Y la respuesta, no en España, en todas partes, es una respuesta que yo creo que es una respuesta absolutamente superficial, es hablar del problema de la inseguridad ciudadana, es crear toda una serie de mecanismos que aseguren al ciudadano su seguridad y consiste ni más ni menos que en aumentar los cuerpos policiales, etc. Es decir, estas fórmulas que se pretenden hacer llegar al gran público como medidas necesarias, en muchos casos a mí me parece que son medidas que no van al fondo de los problemas. He hablado del paro como un ejemplo claro, ¿no? Pero, y tiene que ver, por otro lado, con otro planteamiento que a mí me parece importante, y es que también se manifiesta en la película el individuo progresivamente, en las sociedades cada vez más tecnocráticas, va perdiendo su individualidad, va perdiendo su razón de ser como persona, se va convirtiendo en un número, y además nos lo hacen ver cada vez de una forma más importante, es decir, hay una despersonalización progresiva y frente a esa despersonalización progresiva pues muchas veces hay una absoluta indefensión porque el sistema, a pesar de que tiene algunos mecanismos, no son ni suficientes ni muchas veces llegan a todos. Esto pasa hoy y yo creo que por esa razón la defensa del individuo, la defensa de la persona, de la integridad de la persona como centro del futuro de la sociedad, ese mensaje, que es un mensaje típicamente anarquista, típicamente libertario, es muy vigente. Yo creo que conviene no olvidarlo. O sea, tú usted y Federica querían hablar. Bueno, yo creo que el caso que hemos visto en la película es un caso que es vergonzoso, sencillamente. Ya lo decían en la película, es un caso vergonzoso. Es una vergüenza, pero, decía la propia víctima. Es una vergüenza, bueno, yo digo lo mismo, es una vergüenza. Pero esto no es representativo. Es que los norteamericanos que han presenciado esta misma película habrán dicho esto es un caso vergonzoso, ¿verdad? Bueno, la situación de Estados Unidos ahora, comparado con la situación que hemos visto en esa película, es completamente diferente, ¿verdad? El progreso que ha habido en los Estados Unidos y en todos los países democráticos desde esas fechas, en que efectivamente hubo muchas injusticias, lo cual no quiere decir que no se cometan injusticias ahora. Sin embargo, la situación hoy día en el mundo democrático es infinitamente superior a la que existía entonces y la que existe en otros países actualmente. Aquí he oído a mi compañero que está aquí a mi izquierda decir que los delitos políticos se castigan más que los delitos comunes. Yo quisiera preguntar qué delito político se castiga en la democracia española más que los delitos comunes. Si se está refiriendo a otra época, no digo nada, pero en el momento actual, entonces me da la impresión de que es que además su pensamiento es antidemocrático y quisiera que se aclarara. Y por último, yo creo que nosotros habíamos venido aquí a hablar del anarquismo y quisiera, en fin, pronto que empecemos a hablar del anarquismo, porque eso, de eso se trata. Y luego me das la palabra. No cabe la menor duda. No, luego se la voy a dar a Virginia por orden de petición de palabra. No digo nada. Federica. Yo voy a decirles a todos ustedes que es ideal que yo intervenga lo menos posible. Aunque hay espectadores que dicen siempre que yo me escondo y que ustedes luego se arman un galimatías y tal. Al revés, yo prefiero que ustedes hablen entre sí, que se interpelen. Yo aseguro que, hombre, que si la interpelación es demasiado desordenada, demasiado anárquica, iba a decir, pues intervendré yo, caótica mejor, ¿no? Intervendría yo, pero que lo diga las que intervengan ustedes, pero de todas maneras, para que haya una ronda por lo menos para todos, vamos por orden de petición de palabra, Federica la ha pedido, luego Villagioni y luego el propio. No, yo no tengo prisa. Pero independientemente de eso, se pueden interpelar y cortarse, y en fin, siempre que sea de una manera natural y no agresiva. Adelante. Bueno, yo voy a referirme ligeramente a la película. Claro, el periodo que evoca esa película parece superado.
lo es, en efecto, porque Sauque y Vanzetti murieron en el año 27, los mártires de Chicago en el 86, las luchas de los trabajadores de los IBB y de las organizaciones de inspiración libertaria fueron poco a poco ahogadas en los Estados Unidos, con la creación de la Federación Americana del Trabajo, luego de la acción, etcétera, etcétera, se encuadró a los trabajadores en eso que precisamente nosotros queremos evitar en España, en esos sindicatos mastodónticos donde el individuo desaparece y no queda más que la enorme colectividad regida por líderes vitalicios con sueldos superiores a los que gana el presidente de la República. Es un inciso. Pero, de todas maneras, con democracia y todo, no podemos olvidar ejemplos recientes en los Estados Unidos mismos. El periodo del maccartismo no está tan lejos. Una serie de intelectuales como Charles Chaplin y muchos otros que tuvieron que emigrar de Estados Unidos huyendo de la represión del maccartismo. El asesinato, porque lo juzgo asesinato, de los esposos Rosenberg, acusados de espías, cuando en realidad se trataba de dos militantes comunistas, simplemente, que de espías no tenían nada, pero se les aplicó, pues, las leyes severas que puso en vigor el maccartismo. Esto es, por así decirlo, las sugerencias que ha inspirado esta película, que parece que se refiere a un pasado, pero que tiene terrible actualidad hoy, si no en Estados Unidos en este momento, en cuantos otros países americanos y en algunos países europeos, como es el caso hoy en Turquía, en donde las matanzas de opositores se multiplican, hay fusilamientos en masa, torturas a la orden del día, etcétera, etcétera. Pero yo creo también, como se ha indicado aquí, que Satusti ya lo ha dicho con mucho acierto, que lo que teníamos que hablar era del anarquismo y que el motivo de este debate es sobre todo hablar del anarquismo. Y a mí me parece esto, pues, que sí que es necesario hablar del anarquismo, hablar de en qué consiste la idealidad anarquista, cuál es el empeño de los anarquistas en el pasado, en el presente y de cara al futuro. Todos más o menos conocéis, pues solo sea superficialmente, las ideas anarquistas, que no hay que confundir con las prácticas que algunas veces el anarquismo ha utilizado, como ha sido en Rusia en la época del nihilismo y en los años de lo que llaman la bella época, que no fue bella ni mucho menos, recurriendo también algunas veces a la violencia para defenderse de las leyes excepcionales contra el anarquismo. No hay que confundir eso. El anarquismo es un cuerpo de doctrina, es una idealidad basada en la posibilidad de organizar la sociedad sustituyendo el Estado por la administración de las cosas, por el pacto entre iguales, por las asociaciones de productores y por la organización armoniosa del trabajo, puestos los instrumentos de producción en manos de los productores. Eso lo ensayamos ya en España durante el periodo del año 36, 37, 38. Lo ensayamos con sus altos y sus bajos, con sus fallas, con sus errores y con sus aciertos. Se olvidan los aciertos y no se destacan más que los errores. En cierto modo, todas las doctrinas socialistas tienen un cuerpo común. Es decir, Marx y Engels, Proudhon y Bakunin, en algunas cosas, sobre todo en la crítica económica del sistema capitalista, tienen muchas semblanzas, y Bakunin aceptó cosas de Marx y Marx aceptó cosas de Proudhon, y entre todos se forma una doctrina que es, en cierto modo, la doctrina socialista con sus ramas diferentes. Se desvió cuando los socialistas decidieron intervenir en colaboración con la clase capitalista en los parlamentos, utilizando lo que llamaban ellos acción múltiple, mientras los anarquistas consideraron
que los hombres que iban al poder eran hombres que se perdían para la lucha revolucionaria y fueron hostiles a eso, que fue la causa principal de la división de la Primera Internacional. Y esta mañana se ha hecho referencia a lo que puede haber de semblanzas entre el comunismo y el anarquismo. Y quizá no está de más que las señalemos, estas semblanzas. Y yo no soy como muchos, un anticomunista visceral, ni mucho menos. Precisamente muchas veces he dicho que la gran desgracia del movimiento obrero internacional fue, o es, y sigue siendo, el que no haya sido posible luchar juntos, todos los revolucionarios, es decir, todos los que creemos en la posibilidad de transformar el mundo y de organizar una sociedad más justa que la presente. Lo que nos divide es el que el método de los comunistas se diferencia fundamentalmente del nuestro. Nosotros vamos a la destrucción del Estado, porque consideramos que el Estado es la opresión y que el poder en manos de quien sea, será siempre poder y tenderá a crear sus intereses y que esos intereses serán tan poderosos que todas las ideas revolucionarias quedarán ahogadas por los intereses creados por ese poder. Y los ejemplos de la Revolución Rusa y de las otras revoluciones que a la Revolución Rusa han sucedido nos lo demuestran. Es decir, en Rusia hay una revolución en la que intervienen todas las fuerzas políticas y sindicales, anarcosindicalistas, anarquistas, socialistas, revolucionarios, comunistas, pero hay una minoría dirigente, un grupo más audaz que los otros, los bolcheviques, que se apoderan del poder y que se imponen por medio de una dictadura. Y es ahí donde la separación más grave se establece. Y además nos demuestra que a la toma del poder, aunque sea con finalidades revolucionarias, aunque sea pensando con Engels que llegará un día en que el Estado será arrinconado y enviado al desván de los trastos viejos, el hecho es que el Estado, en manos de la minoría dirigente que se ha apoderado de él, se consolida y puede ser más duro, más implacable, más peligroso que el propio Estado capitalista, que el Estado burgués. Esa es nuestra diferencia fundamental entre los comunistas y los anarquistas. Es por eso que nosotros continuamos creyendo con Proudhon y con Bakunin que el enemigo principal de la libertad humana y de las relaciones entre los hombres y los pueblos es la existencia de los estados, y que hay que ver de gestar un mundo auténticamente socialista basado, sobre todo, en los derechos del individuo y en la organización de una sociedad en la que no haya poder opresor, partiendo de la base de que todo poder lo tome quien quiera, será forzosamente opresor y será forzosamente obligado a recurrir a la dictadura, que ha sido la fatalidad de Rusia y que es lo que fundamentalmente nos separa de los comunistas. Federica, muy bien. Yo creo que es el momento de que Villajón intervenga. Elena Osaña, para que puedan intervenir todos. Inmediatamente le voy a pasar la palabra a Gervasio y a Fernando por alusiones, los dos. Sí. El uno de Federica y el otro de Saturnino. Adelante. Voy a intentar cometer un pecado de presunción. El de tratar un poco de orientar el debate sobre dos temas que me parecen fundamentales y que me ha sugerido la película. Antes de esto, pequeño punto. A la hora de orientar, perdón por el paréntesis, lo digo siempre, pero siempre se olvidan ustedes, es lógico, vamos todos los contertulios, no se olviden de que lo único que aquí es implacable y autoritario es el tiempo. Es lo único que les digo. Llegado el momento, habrá que cortar. Adelante. Nada, con respecto al problema, las relaciones anarquismo-democracia. Me parece que es un tema muy interesante, sobre el cual se puede ahondar mucho. La película misma nos ha hecho ver la batalla que la IWW, esta organización americana, dio para conquistarse el derecho a la palabra, el derecho de expresión, ¿no? Lo que hemos visto en la película con las cajas. Yo creo que el anarquismo tiene, con respecto al concepto mismo de democracia, una relación extremadamente estrecha.
la contribución de los anarquistas a la gestación de la democracia, a la definición de la democracia, a la ampliación de la democracia, ha sido históricamente muy importante. No es un caso que el anarquismo se defina también como un movimiento que tiene como trasfondo la democracia directa, la democracia, digamos, asamblearia, participativa, la democracia sin intermediarios. Pero yo diría más, también la participación de los anarquistas en los logros democráticos ha sido muy importante. Lo podemos ver, por ejemplo, estaba hablando con unos amigos hoy, la participación que algunos anarquistas han tenido en la gestación de la sociedad actual. Me refiero, por ejemplo, ahora aún habrá que ver si se trata efectivamente de un español y de un anarquista, pero a Garbo, ¿no? A este agente secreto que habría permitido la invasión de Normandía. Es un tema muy actual, ¿no? Sobre el cual supongo que se ha escrito ya mucho y se escribirá aún más. Me refiero a Pozán, por ejemplo. Un personaje que ha tenido condecoraciones de los tres ejércitos aliados, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, por su actividad durante la guerra a favor de los hebreos, de todas las personas perseguidas. Todo esto es un tema que yo creo ha sido siempre muy poco analizado. Hay un compatriota mío, un anarquista, Fabri, que ha dedicado a esto un trabajo, quizás más de uno, pero que yo creo que sería un tema que aquí mismo tendríamos un poco que profundizar. Si hay tiempo. Es un problema, claro, conflictual, porque, y aquí hago referencia a lo que decía antes Satrústegui, hoy no pasan estas cosas, hoy siguen pasando estas cosas que hemos visto en la película. Yo tengo presente un caso que se ha dado en Italia no hace muchos años, es el problema del atentado de Milán, Banco de la Agricultura, Valpreda. Pues ahí también se ha querido involucrar anarquistas en un atentado que ha cambiado profundamente la vida política italiana. Luego se ha demostrado que Valpreda y sus compañeros no tenían nada que ver con eso, que era todo un montaje de los servicios de seguridad, los servicios secretos y todo esto con implicaciones tan obscuras que nunca se ha conseguido y nunca se conseguirá sacar a la luz. Pero quiero decir que este recurso a la provocación y a la represión es típico de esas democracias que no son suficientemente fuertes, implantadas, que tienen unas debilidades de fondo, constitucionales, diría. Pero bueno, el otro tema que quería sacar, y que también me sugiere la película, es la capacidad que ha tenido, sobre todo el anarcosindicalismo, de amoldarse a las situaciones nacionales, a las situaciones históricas, contingentes. En el mundo hemos tenido muchas experiencias anarcosindicalistas, desde la FOR argentina, la FOR uruguaya, la IWW, que es anarcosindicalista, si queremos hasta cierto punto, pero que tenía sin duda un trasfondo anarcosindicalista, a la CNT misma, a la CGT francesa, a la UCI italiana, todas experiencias de las cuales no hay dos iguales. O sea, cada una es distinta. Vamos desde la experiencia forista en la Argentina, que es un sindicalismo extremadamente ideologizado en sentido anarquista, es el sindicato de los anarquistas, son los anarquistas que actúan sindicalmente, hasta experiencias muy distintas como la de la IWW que hemos visto, que es una organización sindicalista revolucionaria con una enorme fantasía, lo hemos visto en la película, ya nos deja un poco entrever esta enorme capacidad de inventar sistemas de propaganda, de acción, y que la historia de la IWW, en lo cual la historia de la IWW es mucho más rica, ¿no? Evidentemente. Hasta experiencias, y con esto cierro, como la italiana de la UCI, que es una experiencia, si queremos, menos significativa desde un punto de vista cuantitativo, pero que era otra forma más de sindicalismo. Era un sindicalismo en el que confluían elementos con características ideológicas muy, muy distintas y muy variadas, ¿no? Entonces, esta capacidad parece un poco haberse perdido quizás en la actualidad. Entonces, ¿se ha perdido? ¿No se ha perdido? ¿Se ha anquilosado un poco este movimiento? ¿Se ha secado un poco su capacidad creadora, su relación dialéctica con la actualidad o no? Esto supongo que es otro tema que podríamos tratar. Vamos allá con Elena Osaña. Yo voy a decirles que están ustedes, y no lo tomen como reprimenda, pero como vale para todos es igual. Están ustedes todos siendo larguísimos en sus posiciones. Lo digo porque al final van a intervenir un par de veces cada uno y se habrá acabado la historia. Y es una pena,
O sea, que convendría que hubiera más fluidez y más tertulia de lo que hay hasta ahora. Pero es cosa de ustedes, ustedes se reparten su tiempo como quieran. Pero van ustedes muy largos y cada uno emplea más de 5 minutos, eso acaba en una hora rápidamente. Adelante. Voy a prescindir de decir nada sobre la película. Adelante. Voy a entrar en materia aludiendo a la afirmación que ha hecho Satrústegui de que el liberalismo es, el anarquismo es un liberalismo exagerado. No solamente para matizar su afirmación, sino porque creo que la clave para empezar a discutir un poco sistemáticamente, aparte de la magnífica síntesis que Federica ha hecho y de las otras aportaciones, creo que hay que empezar a decir por el principio. El anarquismo está unido históricamente, ideológicamente, a la Ilustración en el plano de las ideas, en el plano moral. Y el liberalismo, yo soy muy liberal, tengo un gran respeto y admiración por las corrientes liberales que juegan en la historia durante mucho tiempo, no lo olvidemos, la izquierda frente a una serie de condicionamientos de tipo reaccionario. El liberalismo supera el feudalismo, crea al hombre libre, igualdad ante la ley, etc. Pero el liberalismo, querido Satrústegui, olvida una cosa muy importante, que el hombre no es, como en el sistema de átomos de Demócrito, una abstracción individual solipsista, sino ante todo un animal social. Entonces, el liberalismo defiende con mucha grandeza el concepto de libertad individual, ligado al de la propiedad individual, pero olvida el problema social. Y entonces el anarquismo no es que sea una exageración del liberalismo, el anarquismo es el complemento o la evolución natural y lógica del liberalismo, es decir, plantea el problema crucial del problema social. Entonces, el liberalismo, cuando se afianza en el poder, el liberalismo significa, ¿qué significa el liberalismo? Es el triunfo, y aquí entro en dos conceptos clave. El liberalismo significa el triunfo histórico de la burguesía. Cuando la burguesía, a través de la Revolución Inglesa del siglo XVII, de la francesa y de la americana del siglo XVIII, se afianza, lo primero que hace la burguesía es negar a los obreros, al proletariado, que no tiene propiedad, el derecho de asociación. Es la primera en la confrontación entre proletariado y burguesía liberal. Y es aquí empieza la lucha. ¿Por qué existe, por qué surge el movimiento proletario? Porque el liberalismo niega el derecho de los obreros a... Yo he sufrido todas las persecuciones durante la dictadura por defender el derecho de sindicación de los obreros. Muy bien, pero estoy hablando del siglo XIX. Sí, pero yo estoy hablando actualmente, estoy hablando de ahora. Y naturalmente hoy día un liberal que no defienda el derecho de asociación de los sindicatos y de los empresarios no es liberal, sencillamente. Los hay. Y además yo creo que no hemos venido aquí a hablar del liberalismo. No, pero yo estaba... Si quieren ustedes cambiamos el tema. No. Yo creo que hemos venido a hablar del anarquismo. Es que estoy intentando precisamente decir, es que el anarquismo, es decir, es hijo, porque, por cuidado, los dos teóricos primeros del anarquismo importantes es el inglés William Godwin, la investigación concerniente a la justicia social, que es un libro, es el primer teórico del anarquismo. Es un liberal puro. Sí, lo que pasa... Estamos en el 1984, ¿eh? Estamos ahora en 1984. Claro, hay que hablar de 1984 y del futuro. Del futuro. Es que los anarquistas tienen una solución para el futuro. Parece que en Europa no se les sigue. Entonces, yo me encanta y la oigo con enorme respeto a Federica toda su teoría. Y además estoy conforme con ella en la diferencia que hay entre los anarquistas y los comunistas. Es clarísimo, los comunistas han sido partidarios de la dictadura del proletariado y Federica nunca ha sido partidaria de la dictadura del proletariado. Pero nos queda el tema de decir, bueno, ¿y cómo se organiza esa sociedad que no tiene Estado? Vamos a ver, me parece que no hay contradicción más que de sistema cortado, en el asunto. Me ha cortado. O sea, Eleno me da la impresión de que está hablando de cuáles son los orígenes del anarquismo. Hombre, es que estoy hablando de las raíces. Del vamos. Proletarismo, diría yo, y Satrústegui lo que dice es que qué va a pasar en el futuro. Pero bueno, es que bien, no se puede explicar ver, lo que va a pasar en el venga, futuro adelante, sin entender lo que ha pasado ahí. En el pasado. Yo pido otra vez la palabra. A ver, todos han pedido la palabra. Adelante. Para alusión. Adelante, a ver si acaba Eleno. A ver, adelante.
Es que me ha cortado. Es decir, no quería escuchar. Bueno, que eran los dos temas fundamentales. Y entonces me cortas y me... Perdón. Perdón. Uno era este. Uno era el nacimiento del proletarismo. Porque es que le primero decía, primero, que los anarquistas son, en el fondo, un producto del liberalismo, de esta corriente de la Ilustración. Y los primeros grandes ilustrados, y te cito a Kant, te cito a Montesquieu, te cito a Rousseau, son medio anarquistas. La célebre frase de Montesquieu, que no era un revolucionario, que dice que todo hombre debe gobernarse por sí mismo. Es decir, gobernar par soi même. Y el imperativo categórico de Kant es un postulado libertario. Es decir, no necesita la coacción del Estado porque todo el mundo, es decir, actúa con la conciencia moral de que, es decir, pueda aceptar por convertirse su acto en una norma universal. Esto es Kant. Y podría citar a otros. Y el Emilio de Rousseau, un acto pedagógico, está basado en la autoconciencia. Entonces, el anarquismo nace de ahí, pero plantea el problema social, que lo ignora el liberalismo. Lo ignora. Sí, lo ignora. Está basado en la propiedad. ¿Cómo va? Un proletario, al no tener propiedad, el liberalismo implanta, por ejemplo, los derechos políticos con censo restringido. El que no tiene propiedad no tiene derecho a voto. ¿Ahora? No. Yo es que estoy en el 84, ¿verdad? Yo estoy en el 1984. Sí, pero es que el problema sigue siendo el mismo. Se ha cambiado. Tú puedes votar a un político, a un gobierno, pero el patrono puede echarte a la calle. ¿De qué te sirve el voto? En absoluto. ¿Qué patrono tiene derecho a echar a nadie por un voto? No, por un voto. Es decir, que si tú tienes derecho político de elegir a un político, de ir a las elecciones, tienes tus derechos políticos. Claro. Pero en el plano social económico, si estás trabajando en una empresa y el patrono dice la empresa se cierra, ¿de qué te sirve el derecho político? De nada. ¿Y cómo organiza eso el anarquismo? El anarquismo tiene sus planteamientos. ¿Cómo lo organiza? Precisamente es importante entrar en ese debate. Impidiendo que un patrono pueda cerrar una fábrica porque le dé la gana, por lo que sea, y echarte y condenarte al pacto del hambre y estar aquí y no tener ninguna solución para comer. Adelante, vamos a ver. Recoger alguna. Horacio, Fernando Montero, ahora más quieren hablar. Bueno, hoy es evidente. No se olviden de que aquí hay un liberal hoy, sí, porque convenía que hubiera dos de diferentes procedencias del anarquismo, pero se olviden de que están hablando ustedes de anarquismo, es decir, no solo de los liberales, porque no hay que revertir a los liberales. Pero es cierto lo que apuntaba Eleno Saña, es decir, en un origen de los liberales, incluso en la propia Revolución Francesa, está penado como derecho a la libertad individual, por la Convención, el derecho a la sindicación en la Revolución Francesa. Si vamos a la actualidad, bueno, es evidente que hoy desde muy pocos sitios se plantea el no derecho a la sindicación obrera, pero hay teóricos, por ejemplo, de la economía, inspiradores, von Hayek, el padre casi de Milton Friedman, de todos los que están inspirando la política económica que se está planteando hoy por la mayor parte de los gobiernos, que durante mucho tiempo Hayek negaba la virtualidad de los sindicatos, atacaba a los sindicatos como, bueno, un elemento que introducía una incorrección en el mercado de trabajo y que eso era malo para el desarrollo económico. Hoy, desde muchas posiciones, se está intentando restringir enormemente los derechos sindicales, lo que pasa que, evidentemente, hoy una reversión a situaciones de hace 150 años sería muy difícil, entre otras cosas, porque ya es algo muy consolidado y que los trabajadores y sus organizaciones no iban a permitir tan fácilmente. Tendría que producirse una derrota enorme para que todo eso volviera atrás. Pero volviendo al tema del anarquismo, y yo creo que es fundamental ver sus orígenes. Yo no estoy de acuerdo en lo que decía Federica de que la división profunda entre anarquismo y comunismo se plantee a partir de la Revolución Soviética. Si es que existe no, esa no, revolución. Yo no, no, dicho no, esto, A partir de una determinada evolución de la Revolución Soviética. ¿Me permites un momento sí, solo? Sí, cómo no. Yo lo que he dicho es que la división se produce cuando una parte de los socialistas aceptan la acción múltiple y la intervención en los parlamentos burgueses colaborando con la... El problema yo creo que viene más de atrás. Viene un poco yo me refiero a ese origen. Es decir, la Revolución Rusa viene 30 o 40 años después. Yo creo que por simplificar, tal vez, porque aquí lo difícil es plantearlo en tan poco tiempo. Es lo más difícil que tenemos. Es lo más difícil, sí. Yo creo que la diferencia, aunque hay muchos puntos comunes, viene un poco del propio origen filosófico de una y otra corriente. El anarquismo procede, como decía Eleno, de una corriente ilustrada, por una parte, tiene un antecedente ius naturalista, es decir, casi una defensa del derecho natural, como un derecho
que existe, que persiste a la propia existencia de la sociedad, el derecho del individuo por ser individuo, esto desde luego no es una posición marxista, esto parece poco popular decirlo, pero desde el punto de vista marxista y la interpretación materialista de la historia, no existen derechos de los individuos así como así. Esos derechos se van creando a lo largo del tiempo a través de una serie de conquistas y de la evolución del propio ser humano, de su lucha por garantizarse unas libertades, y es el producto de un avance histórico y de unas luchas históricas. Esa es una diferencia importante porque, claro, va a marcar un poco aspectos relevantes en cuanto a la táctica y a la organización de unas y otras corrientes del movimiento. ¿Me permites un segundo? Yo, es decir, por respeto a todos, no he terminado de hablar, pero precisamente al hablar de la diferencia entre, que ese tema no lo toqué, entre anarquismo y marxismo, precisamente me alegro que toques este tema porque es crucial. De la misma manera que, es decir, he acudido a los orígenes para entender la problemática entre político, entre lo político y lo social, que es lo clave, lo que estábamos discutiendo, la problemática específica, la diferencia específica entre marxismo y anarquismo como concepción del mundo, tampoco se ha dicho, yo creo que es importante decirlo, es que el marxismo no parte de una ética, de un sistema de ética, y el anarquismo, desde Godwin a Proudhon y a Kropotkin, para no citar más que a los más importantes, todos son sistemas de ética. Marx, sabemos perfectamente que la primera gran polémica con Proudhon es, le acusa de ser un moralista, en el célebre libro de la miseria de la filosofía, que es la... Entonces, efectivamente, Marx procede, es la diferencia fundamental, procede de Hegel. Hegel es el primero que se carga todo el concepto ético de la Ilustración, Kant como culminación de este movimiento moral ético, Rousseau y Kant, las dos grandes figuras, y Hegel es el primero que se carga y explica la historia, la dialéctica de la historia, prescindiendo totalmente del concepto ético. Marx asume totalmente y todo lo... Eso no quiere decir que Marx sea un inmoral, no. No, es decir, la ética no existe. Y mientras que en Hegel el movimiento dialéctico de la historia es el desarrollo, a través del espacio y el tiempo, del concepto del espíritu universal, por lo tanto, una actitud espiritual, Marx transforma esto en las fuerzas de producción. Es la base, es la dialéctica de las fuerzas de producción, naturalmente implicada entonces con la lucha de clases. Yo me alegro que hayas tocado este tema porque este es la diferencia filosófica que existe entre el marxismo y el anarquismo. Yo creo que es un tema crucial y que después, claro, tiene muchas derivaciones. Tiene derivaciones, por ejemplo, en las grandes polémicas de Marx contra Proudhon, que incluso se plantean en la Primera Internacional entre marxistas y proudhonianos. Bien, una gran polémica es, por ejemplo, y siguen, es por ejemplo que Proudhon no defiende, por ejemplo, la socialización de los medios de producción. Defiende el mantenimiento de la propiedad privada. Esto tampoco he tenido tiempo de decirlo. Es muy curioso. Y defiende la familia. Defiende la propiedad privada como base de la libertad del individuo. Defiende la familia. Rechaza la propiedad injusta y abusiva que pueda permitir explotar a los que no tienen propiedad. Claro. Pero Proudhon y Godwin, que es el primero, es el fundador, es un liberal que dice la propiedad privada mía, que Proudhon llama posesión, que hace una diferenciación terminológica, dice, es la base de que yo pueda ser un hombre libre. Bueno, y después, dejando, esto tendría mucho que seguir tirando del hilo, ¿no? Yo les ruego no matizar demasiado. Pero después hay otra... En perjuicio del rigor... Gráficamente, Hegel, Ilustración... Hay otras cuestiones que podríamos dejar ahí, que después podemos ir retomando. De caracterización del anarquismo frente, por ejemplo, a la caracterización del marxismo, que es el tema del apoliticismo y el tema de la acción directa. Que fue, por cierto, la primera división que hubo en el 70 entre anarquistas. ¿No? Ya surge el politicismo a apoliticismo. Bueno, sí, bueno, Federica lo ha tocado, lo ha explicado muy brevemente también de cuándo surge, lo ha dicho en su síntesis primera, que fue una síntesis muy lograda, muy, muy sintetizada, pero muy clara. Claro. Se produce efectivamente... En el fondo están de acuerdo, porque este es otro tema, es decir, implicado. Es decir, Engels y Marx, hay una cosa en los que coinciden con Proudhon. Dice, la política como factor normativo de una sociedad no es más que el producto de las contradicciones económicas
de la sociedad esta. En una sociedad sin contradicciones económicas basada en la justicia, lo político como factor normativo, como existe ahora en todos los países del mundo, desaparece automáticamente. Claro. Fíjate si es crucial. Claro. Este es, es decir, y esto es... Bueno. Sí, un poquito, por favor. Ahora, no, no, no. No, para que todos vayan interviniendo. Desgraciadamente, no. Yo sé que sería más riguroso lo otro, pero entonces, cortaríamos rápido. Adelante, un par de cosillas. Una de ellas es que en este país tenemos un vicio que parece que a veces el que calla otorga. Entonces, pues hay que decir algo para que no sea así. Entonces voy a procurar ser breve. Efectivamente, Estados Unidos hoy no es el siglo pasado, pero hoy en Estados Unidos está vigente la pena de muerte. Eso no parece demasiado consecuente con la democracia. Hoy en Estados Unidos los indios navajos que están en una reserva tienen el 63% de señores que dan porcentaje de cáncer. A mí no se me ocurre decirle a los señores del gobierno socialista porque lo hagan mal o no me caigan bien o no comulgue con sus ideas, pues meterles en una reserva en el desierto de Almería. Por tanto, yo no soy antidemocrático. Y eso yo creo que es un juicio de valor un tanto apresurado. Yo lo que pretendo es que haya una democracia seria, con un control riguroso, que cuando a mí un señor me diga que se van a crear 800.000 puestos de trabajo y eso no se cumpla, no me quede única y exclusivamente el recurso del pataleo de decir, pues este señor dentro de 4 años no voy a votarle. Hay que buscar unos mecanismos de control de tal forma que esto funcione, no que simplemente sea una teoría de comer sopa o sopa. Y por otro lado, pues quería hacer una pequeña matización sobre la propiedad privada de Proudhon. Yo creo que decir que Proudhon defendía la propiedad privada como principio no es exacto. Proudhon hablaba de la pequeña propiedad privada, efectivamente. He dicho. No defendía la socialización de los medios. Evidentemente, dentro de una sociedad incluso anárquica, pues es evidente que este paquete de tabaco, si queréis, podemos socializarlo. No es eso. O sea, ese es el asunto. La pequeña propiedad privada. No el hecho de la propiedad privada, por ejemplo, en el sentido que defiende los liberales. Es una cosa absolutamente distinta. Yo creo que aquí Satruster ya plantea algo que a mí personalmente me importa mucho resaltar, y es que, bueno, yo creo que se ha hecho una caracterización, aunque pequeña pero importante, de los planteamientos del anarquismo, pero hay que ver qué respuestas tiene el anarquismo para hoy, ¿verdad? Es decir, es importante, para todos los que nos están oyendo, es importante. A ver, ¿qué era la base? Esto estaría bien. Esa teoría maravillosa después, que nosotros estamos argumentando, ¿es viable en estos momentos? Bueno, hay un presupuesto, antes de entrar en este tema, que para mí es importante poner sobre el tapete, y es que yo no creo que el anarquismo sea un cuerpo de doctrina como puede ser el marxismo. Precisamente lo que tiene de importante el discurso anarquista es que es una reflexión sobre la vida, es una forma de vida que se desarrolla, se adapta a las situaciones cambiantes de los sistemas y que precisamente por eso está llamado a supervivir. Es decir, yo creo que si hay una crisis, un crepúsculo de las ideologías y el anarquismo o el planteamiento, el discurso anarquista no entra en esta crisis, es porque no se ha arrogado el título de doctrina sempiterna establecida en un libro que escribió un señor. No, es decir, de Proudhon a incluso a algunos textos de Sartre, yo creo que hay un proceso largo. Ese proceso largo, desde mi punto de vista, significa un intento de acomodación y, precisamente, yo creo que la práctica anarquista, la debilidad de la práctica anarquista, algunas de las debilidades de la práctica anarquista ha estado en no saber adaptarse a esos tiempos. Entonces, entrando en lo que puede plantearse desde un punto de vista anarquista como soluciones a la situación de hoy. Yo no creo que se trate de reproducir el viejo discurso de sustituir al Estado, de descentralizar al Estado, de hacer innecesario el Estado porque hay una descentralización del poder y todos tienen capacidad de decisión. Ese es un objetivo, pero eso hay que plasmarlo. Yo creo que hoy hay que ir por aproximaciones sucesivas. Es un principio físico que es de absoluta aplicación. Y aproximaciones sucesivas, desde mi punto de vista, es que partiendo del hecho de que al anarquismo le interesa la democracia, porque el anarquismo o las ideas libertarias y las organizaciones libertarias anarquistas, anarcosindicalistas, solamente pueden desarrollarse con plenitud en una democracia o en las democracias, porque por su razón de su carácter participativo y abierto necesita precisamente del concurso de las posibilidades de expresión de toda la gente que está ahí organizada. A partir de ese principio, creo que es importante distinguir entre las libertades democráticas que todos aceptamos y las libertades sin adjetivos que hay que conseguir. Las libertades democráticas
construyen un sistema o suponen el desarrollo de un sistema donde precisamente cuando se adjetiva lo de democráticas significa que tienen un techo. Esos techos en muchos casos responden a planteamientos que no son socialmente justos. Las leyes, por el hecho de ser leyes, no son justas. Y en ese proceso dialéctico que existe entre lo que se legisla, lo que se impone de alguna manera, y la necesidad de desarrollar las libertades, yo creo que está la virtualidad del anarquismo. En estos momentos, no se trata de ser antiparlamentario por razones doctrinales, se trata de descubrir y de plantear alternativas a las insuficiencias de, la estructura parlamentaria. A mí se me ocurre plantear, y son temas de absoluta actualidad. Hoy, cuando veníamos para acá, he leído un cartel que ponía «Por la paz, viva el ejército». Bueno, pues ese mensaje a mucha gente le puede parecer lógico. A mí personalmente me parece que la paz no se defiende con las armas, la paz no se defiende, es un discurso general en Occidente y detrás del telón de acero. Es decir, no se trata de construir la paz a base de la débil paz que significa el armamentismo. Bueno, pues hay todo un movimiento antimilitarista que esta tarde se ha manifestado, hay un movimiento de objetores de conciencia, hay un movimiento pacifista, realmente pacifista, profundamente pacifista, que no tiene el adjetivo de anarquista ni de libertario. Muchas de las gentes que en estos días se han manifestado por la paz y los que hoy se han manifestado los objetores de conciencia y lo están haciendo en todas partes del mundo, los verdes, etcétera, no se autotitulan anarquistas, pero el discurso anarquista penetra precisamente y se desarrolla y se proyecta a través de esas ideas. Hablo del antimilitarismo, hablo de la defensa de la naturaleza, el antinuclearismo, podríamos llamar, como una alternativa que no se trata de garantizar o de exponer la necesidad de que existan flores y por eso y la radiactividad las puede liquidar. Se trata de que una sociedad nuclearizada necesita de unas estructuras de control que significa un aumento de la represión. Es decir, yo creo que ese es el planteamiento actual, la proyección actual de las ideas anarquistas, y además creo que para salvar las debilidades anteriores del anarquismo, es decir, de defender su discurso como único, como el mejor, etcétera, frente a ese elitismo que yo creo que ha sido uno de los errores del anarquismo, hablo de algunos errores, se ha proyectado esa debilidad en muchos casos, frente a eso se trata de expandir, de desarrollar, de apoyar esas ideas que son a lo mejor un poco antiinstitucionales, pero que realmente reflejan las insuficiencias de los sistemas parlamentarios en sí mismos. Federica Isatrústegui, por alusiones también. Bueno, yo, muchas de las cosas que ha dicho el compañero que acaba de hablar coinciden con lo que voy a decir yo, pero yo he pedido la palabra en un momento en que se hablaba de que el anarquismo estaba opacado, que parecía que desaparecía casi como idealidad a la moda, como idealidad que apareciese en el primer plano de la actualidad social y política. Yo quería decir que, desde luego, el error más grande en que se podría incurrir es en creer que el anarquismo es una idea estática, un dogma. No lo es ni lo ha sido jamás. Un pensador anarquista del que no se habla, Ricardo Mella, fue ya el que dijo, más allá del ideal, habrá siempre ideal. Y otro escritor anarquista, que las generaciones actuales desconocen, Tarrida del Mármol, es el que dijo, la autoridad es una ecuación de la cual hay que ir siempre reduciendo cantidades. Además, yo estoy convencida de que, claro, el anarquismo no va a surgir así por generación espontánea ni por una revolución que se imponga por medio de un acto de fuerza, de una dictadura. El anarquismo tiene que surgir impregnando la sociedad. Y el anarquismo lo está impregnando. Hay una serie de ideas anarquistas que se han vuelto ya de uso común. Hoy día se practica el amor libre, como no se había practicado nunca. La mayoría de las parejas que se ponen a vivir juntos y que cuando hay hijos legalizan o no legalizan la unión. La desobediencia civil propagada por Thoreau, pues es uno de los procedimientos de lucha actual, pacífica, si queréis, pero que viene también del anarquismo.
la lucha contra la demografía galopante, traducida en los métodos anticoncepcionales y en la práctica del aborto o la autorización para practicarlo. ¿De dónde viene sino de nosotros? Un compañero nuestro llamado Buffy pasó años en presidio por haber escrito un folleto titulado Huelga de vientres a principios de siglo. Es decir, hay una serie de ideas anarquistas que están impregnando la sociedad, que no saben que son anarquistas, pero que lo son. Por el movimiento de los verdes en Alemania, de los ecologistas en Francia y en España y en todos los países europeos. ¿Qué es sino una traducción actual al naturismo libertario que se practicaba en los años 30? Otra impregnación libertaria de la sociedad. Y poco a poco, incluso, la paulatina toma de conciencia de los hombres, con sus altas y sus bajas, sus crisis, sus represiones, sus periodos trágicos, todo lo que hay de positivo y realmente de avanzada social, viene de ideas anarquistas que han ido poco a poco impregnando la sociedad. Es decir, el anarquismo no tan solo no está opacado, sino que digo más, el socialismo está fracasando internacionalmente. O bien cae en la socialdemocracia y se convierte en lo que decía León Blum, en un lacayo del capitalismo, o bien desaparecerá porque se va desacreditando y perdiendo crédito entre las multitudes. El comunismo de Estado, a través de la experiencia rusa, ha perdido, es ya una idealidad ideológicamente liquidada. ¿Qué queda como posibilidad de organizar una sociedad nueva, de concebir otro hombre, de hacer otra sociedad para este otro hombre que concebimos? No quedamos más que nosotros. No estamos opacados, sino que al contrario. Cada día vamos impregnando más la sociedad. La vamos impregnando la lucha contra la guerra, el pacifismo, el antimilitarismo, la desobediencia civil. Todo esto son ideas arrancadas de nuestro pasado y de nuestro presente. Y no somos una idealidad estática, porque como dijo Mella, más allá del ideal habrá siempre ideal. Buscaremos siempre fórmulas mejores. No aceptamos los progresos de la ciencia, aceptamos la evolución técnica, lo aceptamos todo, pero a la medida del hombre y procurando que el hombre se beneficie de ello, no una clase, como es hoy el caso, que hay muchos medios de pasar la vida casi no trabajando, y no obstante hay millones de parados porque no se reducen las jornadas de trabajo, porque al capitalismo no le interesa. En una palabra y para terminar, por eso, por la premura del tiempo, yo quisiera que quedase bien concreto que yo soy de los que creo que cuando todas las ideologías irán siendo ensayadas y todas irán fracasando, quedará como esperanza y como posibilidad de organizar un mundo más justo y mejor que el presente, lo nuestro, impregnando poco a poco a la sociedad y haciendo evolucionar las conciencias, porque esto es otro de los trabajos que ha hecho siempre el anarquismo. Ha sido un movimiento revolucionario, un movimiento de masas que ha recurrido al anarcosindicalismo aceptando la fórmula de Bakunin, pero ha sido sobre todo un movimiento moral, ético, que ha partido de la pedagogía y que ha procurado formar las conciencias de los hombres y prepararles para ser cada día mejores y más aptos para vivir la sociedad que nosotros quisiéramos organizar para ellos. Vamos a ver si consigo repetir el tiempo tal como están pidiendo la palabra. Bueno, Satrústi, que por alusión nos había dicho ya hace tiempo, Biagioni, que solo ha podido hablar una vez, Gervasio solo ahora tiene alusiones, Eleno, Fernando, y supongo que Ramos que le hablaron, que no le he visto levantar la mano. Adelante. Voy a procurar ser muy breve, pero hacer unas cuantas preguntas concretas. Tú me has dicho hace un rato que estamos ante una situación en que ha habido un gobierno que ha triunfado con unas promesas y que parece que no las puede cumplir. Y entonces, pues que entonces esto es un fracaso de la democracia, que hay que buscar otro procedimiento y todo. Quiere decir que tienes en la cabeza alguna idea distinta de cómo se controla, no con unas elecciones futuras, sino otra cosa.
Si es eso así, yo quisiera que me explicaras en qué consiste eso, porque yo quiero saber cuál es el anarquismo en 1984. Que el anarquismo, lo que ha sido antes, nos lo sabemos muy bien. Federica ha repudiado el anarquismo violento, pero el anarquismo ha tenido su historia larga de violencias, ¿verdad? Ella dice que no acepta esto, y yo digo, bueno, pues quiere decirse que ya en el año 84, según Federica, no puede haber violencias. Bueno, Federica tiene una ilusión de decir que todo lo que sea tocar la conciencia en un sentido o en otro del hombre, de la libertad y demás, viene del anarquismo, ¿verdad? Bueno, movimientos como los que ella ha señalado existen en países en que el anarquismo no tiene ninguna fuerza, no tiene ninguna fuerza. Ella misma está viviendo en Francia. Yo le pregunto, ¿es que el anarquismo tiene fuerza en Francia? Tuvo un 68 en que fue un rayo que pasó por ahí y desapareció. No tuvo. Pero yo hablo de la impregnación. Sí, de la sí, pero la impregnación, sí, pero claro, yo. En la sociedad. Yo, Federica, yo me alegro mucho de su optimismo, de que crea que eso es del anarquismo. Y a mí me parece que eso puede provenir de muchísimas ideologías, pero en fin, no quiero discutirle. Pero yo creí que veníamos aquí a estudiar el anarquismo para que nuestros telespectadores pues pudieran decir, bueno, pues es una. Tiene unas soluciones determinadas. Que por las cuales me apunto, o son unas soluciones que yo no comprendo o que yo repudio y por lo tanto no me apunto. Y esto es lo que yo echo de menos. Yo quisiera que nos explicaran desde el punto de vista de la organización del Estado, porque dicen, no queremos el Estado, todo poder corrompe. Todo corrompe. Bueno, contesto pues entonces, vamos a ver, contestar directamente, me salto el... Me adhiero completamente a la exposición de Federica Montseny, que en contra de tu interpretación me parece una magnífica vinculación del pasado al presente. Yo creo, no comprendo, como no has comprendido, esta transición dialéctica. Ha estado hablando de la actualidad, te ha estado diciendo todo lo que el anarquismo representa hoy y ayer, es decir, la transmutación a través del tiempo. La palabra mágica en estos momentos, desde hace 20 o 30 años, la alternativa a todos los sistemas vigentes en el mundo, la palabra mágica, la consigna de todos los movimientos del futuro es autogestión. Y la autogestión, todo el mundo lo sabe, ¿de dónde procede? Nació en el 36 en España. Como palabra, como término semántico, nace después de la Segunda Guerra Mundial, la acuñan los yugoslavos, elaboran un sistema muy, un cuerpo de doctrina y de instituciones muy ceñido, muy coherente, y es lo que yo quería decirte a ti. Un momento. En la autogestión, ¿qué es la autogestión? Es que explica el anarquismo. Para mí, yo he escrito un libro que se llama Sindicalismo y Autogestión. Yo creo que allí expongo ampliamente cómo podría funcionar una sociedad autogestionada. Claro, no puedo hacerlo aquí, pero autogestión está muy claro. Es sustituir la propiedad, el principio de propiedad privada, como norma fundamental en las relaciones entre los hombres y los grupos sociales, sustituirla, que es el pasado, que es Manchester, que es la explotación, que son las guerras imperialistas, que son las contradicciones, el cáncer, las neurosis, las drogas, 20% de paro en España, el hambre, la inmigración y todas las vergüenzas. Después de este fracaso, el futuro no puede apoyarse ya en una idea totalmente fracasada. Y el futuro, que no va a venir, que a lo mejor fracasa, a lo mejor es que no tenemos que ser deterministas. Yo no soy determinista. Yo a la hora de establecer esperanzas soy muy prudente. A lo mejor fracasa. Hasta ahora son los más fuertes, machacan. Tiene un aparato represivo en todas partes. Se inventan nuevos sistemas de represión. Pero el futuro, la alternativa, la única, es la autogestión. Y la autogestión es una cosa muy clara. Sustituir el principio inmoral e irracional de la explotación del hombre y por el hombre, de la explotación a través del poder del dinero, por la cooperación, por la solidaridad. Esto es la autogestión. ¿Esto quiere decir que Yugoslavia es un país anarquista? No. Un momento. Cuidado. Entonces, aclaremos las cosas. Aclaremos las cosas. Es que lo que yo quiero es que se aclaren las cosas. Las cosas están muy claras. Yugoslavia, que es la segunda parte de mi intervención, Yugoslavia
hay dos Yugoslavias. La Yugoslavia oficial con el Partido Comunista, que no se llama Partido Comunista, se llama Partido de... La Federación de Trabajadores. De Yugoslavia, sí. Bueno, pero es el Partido Comunista. Sí. El Partido Comunista es el que maneja las instituciones con sus contradicciones, su verticalismo, etc. La autogestión aquí no es una autogestión, como yo la pienso, auténticamente autogestión, surgida de la base. Hay la contradicción de que el partido maneja aquello desde arriba. Ahora bien, lo interesante en Yugoslavia, como alternativa ante el futuro, es que ha surgido, sobre todo en torno al grupo Praxis, y te nombro personas como Marković o Stajanović, que tienen cuerpos de doctrina nacidos allí, que son auténticamente libertarios. Es decir, yo coincido con ellos. Es que lo leo en Alemania y digo, este tío que es marxista está exactamente de acuerdo mío, yo no soy marxista. Entonces, este es el futuro. Yugoslavia, ¿cuál es la palabra que moviliza a todo el mundo? La autogestión. Y detrás de la autogestión está todo lo que ha dicho esto, que todo lo que ha dicho esto, pues yo comparto muchas cosas de las que ha dicho Ramos. Esta es la alternativa, querido Satrústegui. Bueno, yo creo que tú estás defendiendo una postura que la cual crees firmemente, pero en no, el mundo... No, te he dicho que yo soy imprudente a la hora en de el mundo occidental. La sí. verdad es que el sistema autogestionario de Yugoslavia no existe. Yugoslavia ha podido montar eso por estar en una situación intermedia entre la Unión Soviética y el mundo occidental, en que el mundo occidental ha tenido mucho interés en que funcionara una autogestión, que ya veríamos cómo funcionaría si no tuviera una ayuda en parte del mundo occidental. Cuidado, un momento, bueno, tengo que rectificarte rápidamente. Y entonces yo repito que en el resto del mundo occidental al que pertenecemos, el sistema autogestionario no funciona más que en lo que yo sí que defiendo siempre, en pequeñas unidades. Pero en cuanto se va a una economía de escala grande, ya el autogestionario, en fin, las cooperativas y demás no funcionan. En pequeñas escalas sí que funciona. Pero no, a gran escala propio no. Noam Chomsky, Noam Chomsky lo defiende como una solución para la propia Norteamérica. Pero tiene razón Satrústegui. Quiero decir, yo creo, de alguna manera, que la proyección de estas ideas, la proyección real de estas ideas, él no lo ve plasmada en ninguna parte y por eso duda. Bueno, yo creo que efectivamente ahí es donde está el medio de la cuestión. Es decir, por montones de razones que son históricas, que se han expuesto aquí, yo creo que con bastante claridad, hay una realidad y es que hoy no existe un proyecto desarrollado el proyecto libertario, el proyecto anarquista, el proyecto de la autogestión no está desarrollado. Y precisamente me parece que esa debilidad es lo que a mucha gente le hace entender el anarquismo como un proyecto bonito, un proyecto utópico. Precisamente su realidad está en su utopía, entiendo yo. Y yo no creo que se deba de dirigir o de ceñir exclusivamente a un proyecto de moralización. Ya los socialistas en su programa hablaban de la moralización. Yo creo que hay otra cosa que es más importante, más real, que a mí me preocupa, además que lo sepa la gente que nos está viendo, y es que hay que ir a la realidad actual, hay que pringarse, hay que meterse en la realidad actual, donde los trabajadores, un conjunto de trabajadores en el amplio sentido de la palabra, ha asumido muchísimo en la sociedad de consumo, donde la práctica de la solidaridad está desapareciendo o tiene unas cotas muy reducidas, y frente a eso hay que estar, y hay que estar. Yo he dicho antes que existen unos movimientos ahí que hay que apoyar, que no hay que decir que son anarquistas y quedarnos ahí. Yo creo que hoy los libertarios, los militantes que ideológicamente se sienten vinculados a este planteamiento, tienen que meterse en esos sitios, tienen que hacer lo que ha dicho Federico.